Muy bien. Vamos a continuar entonces con el avance de nuestro documento. Habíamos abordado, ¿verdad?, las prácticas que se deben de desarrollar. En algún momento les había indicado, ¿verdad?, que no necesariamente tenemos que pensar solo en una, en una cocina de restaurante, también en todo momento. Habíamos hablado ya con respecto al almacenamiento. De ello también teníamos, ¿verdad? Eh, en este caso, las temperaturas y los lugares para poder desarrollar eh, el cuidado de los mismos. En su momento les decía y les recordaba que nosotros habíamos llevado, ¿verdad?, esta parte también en forma de registro, pero en un área de restaurante. Eso no significa que solo ahí vamos a tenerlo, ¿verdad? Entonces acá dice, es fundamental evitar el contacto entre los alimentos y el aire. Recuerde que en algún momento el aire, ¿verdad?, este conlleva ciertas esporas con microbios que se pueden alojar, ¿verdad?, en los alimentos como tal. Así que asegúrese de guardarlos siempre en recipientes con tapaderas o que estén cubiertos, ya sea con un plástico film transparente, ¿verdad? especialmente aún cuando están calientes. En este caso sean calientes, sean fríos, eh, no estén preparados o aún no cocinados, verdad. Igual siempre vamos a procurar de que siempre estén resguardados. Al decir resguardados, verdad, que estén cubiertos como tal. Tenemos acá eh, dicen una temperatura constante interna, incluso con los cierres y aperturas frecuentes. Es decir, si el alimento este es, tiene que estar siempre airado, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar una forma de cómo cubrirlo a modo que igual esté en una temperatura fresca. En el caso de la descongelación de los alimentos, esto debe de realizarse directamente en el refrigerador para evitar el crecimiento de bacterias provocando por los cambios bruscos de la temperatura. La recomendación es que en este caso, ¿verdad? La cocina esté equiparada según el microclima que se debe de establecer ahora bien vea regularmente eh, nosotros habíamos hablado en esta parte verdad que las temperaturas tienden a variar habíamos dicho cero grados para que esté en congelamiento cuando nosotros dijimos que vamos a matar a los microbios es de 70 grados en adelante porque en 40 50 verdad los despertamos en 60 se reproducen y en 70 definitivamente están eliminados ahora bien. Eh, aquí en Guatemala, definitivamente, pues, encontramos una diversidad de climas. Entonces, los alimentos tienen que ir acoplándose, ¿verdad?, a esa necesidad que nosotros tenemos. Lógicamente, lo frío va a estar en un refrigerador, ¿verdad? Y lo que esté a temperatura normal, pues va a estar al aire. Eso sí, siempre vuelvo a repetir, ¿verdad? Con las condiciones necesarias de higiene. En la cocción y mantenimiento de alimentos nos vuelve a repetir lo que yo les mencionaba anteriormente. Se deben servir a una temperatura de al menos 70 grados centígrados. La zona de peligro es que cuando la bacteria se multiplica rápidamente se encuentra entre los 15 y los 55. Y se recuerdan que ahí decíamos, ¿verdad? Las despertamos, hacemos que se reproduzcan, no les pasa nada. En cambio, cuando pasan de, esas, de esa elevación, automáticamente son eliminados. Uso correcto de utensilios en la cocina. Para evitar estos utensilios calientes se resbalen o se derramen, usar herramientas adecuadas. Y con esto nosotros hemos dicho, ¿verdad? Eh, en una cocina regularmente de familia, pues mamá o la persona que está encargada de la cocina tiene, miren, constante eh, limpieza y, y es instantánea, ¿verdad? Y, y en su eh, momento hasta es recuidadosa porque en este caso pues no derraman nada, ¿verdad? Porque ya les toca que limpiar y hacer el aseo. Entonces definitivamente casi que no pasa nada. Pero en una cocina ya amplia, definitivamente el desplazar de varias personas, pues sí puede ocasionar, ¿verdad? El derrame o que se resbalen ciertas situaciones. Entonces con eso es cuando nosotros vamos a tener cuidado. Usa herramientas con agarraderas. Si se tiene dificultad para agarrar este, firmemente las ollas u otros utensilios, regularmente se emplea, ¿verdad? Y es necesario que cuando se desplacen este, situaciones candentes, pues tengan, ¿verdad? Los aisladores requerir, este, requeridos y que tenga agarraderas de por sí. Porque a veces, ¿verdad? Hay personas que se atreven ahí a medio agarrarlo con un, este, una punta de, de un mandil y medio va colgando. Entonces, no, o sea, eso debe de evitarse por completo. Utilizar pinzas para manipular productos grandes y firmes cuando lo hagan con artículos calientes, ¿verdad? Agarrado, agarrándolos firmemente y ten cuidado dice con las salpicaduras de aceite o de agua máxime si el aceite ya está en un proceso candente igual en, en el agua verdad cuando tiene una temperatura de fuego definitivamente esas situaciones miren es eh, necesario que uno tenga el cuidado este para poder desplazar para poder este sumergir verdad porque a veces pues eh, lógicamente, dependiendo en algún momento de una cocina, ya sea pequeño o sea grande, pues no necesariamente tenemos preidoras, ¿verdad? Entonces, a veces dejamos caer, ¿verdad?, los, los alimentos. Entonces, con ellos hay que tener mucho cuidado para evitar esos problemas. Cuando uses herramientas que tienen bordes afilados, o este, en este caso, dice careces de experiencia, úsalo lentamente, hasta que los domines, por ejemplo, lo que son rayadores, tienen el potencial de cortar los dedos o las manos si lo usa de una forma incorrecta. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado. Yo les decía, ¿verdad? Hoy en día existen muchas sierras eh, de distintas formas, tamaños, estilos, en donde uno, eh, cuando las va a manipular y las va a utilizar, definitivamente tiene que tener mucho cuidado y sobre todo verdad estar concentrado en lo que se está realizando mantén los utensilios limpios para evitar la contaminación de alimentos eh, cuando te seques las manos o guardes los utensilios afiliados, afilados perdón observa que donde estén ubicados pues no creen ningún accidente verdad no vamos a guardar los este cuchillos verdad con las puntas hacia arriba o con el filo hacia afuera verdad hay herramientas que tienen un espacio destinado para lo mismo. Es por la misma situación para resguardar la seguridad de todas las personas. Aquí no necesariamente solo de los que están involucrados en en la casa, en la cocina, ¿verdad? Sino es para todos. Recordemos que en su momento si fuera una cocina familiar están los niños. Y si fuera, ¿verdad?, este en una cocina pues definitivamente todos vamos a estar en ese movimiento y hay que tener mucho cuidado con ellos. Todo lo que en un momento determinado se utilice, siempre les he dicho, ¿verdad? Yo no voy a utilizar la misma paleta para probar todas las comidas. O sea, cada uno va a tener su utensilio para poderlo desarrollar. Y eh, aquí, ¿verdad? Cero, 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 ¿verdad? De que hemos visto a veces hasta en las mismas, eh, en las mismas, por ejemplo... Eh, cuando se cocina a veces en, en series, perdón, de cocina, hemos visto que las personas desde la olla prueban hacia la boca, ¿verdad? Y eso es incorrecto. O sea, definitivamente eso no se puede dar. O sea, si voy a probar, este, no sé, lo paso a un plato, a una cuchara que ya no vuelvo a utilizar, eh, a la mano, ¿verdad? Siempre y cuando o sea, no correr, ¿verdad? El riesgo de quemarme, pero todo tiene que ser... Individual, yo no voy a colocar la paleta, verdad? Voy a probar el sabor de una salsa que está haciendo, me la voy a llevar a la boca y luego, como le hace falta sal, verdad? Voy a volver a echarle otra pizca de sal y vuelvo a mezclar con la misma paleta. O sea, eso no, no lo podemos hacer. Hay que tener cuidado con estas situaciones. Vuelvo, repito, se ha dado cuenta o nos hemos podido percatar algunos, verdad?, de observar esas malas prácticas. En algunos cocineros, en algunos chefs, en algunas series, en alguna película, etcétera. Entonces, cuidado con esas situaciones porque esas son anti como tal. La seguridad en los cuchillos. Aquí hace énfasis, ¿verdad? A, esta, a este utensilio. El uso apropiado de un cuchillo puede ayudar a prevenir lesiones graves. Evitarlo dependerá seguir de seguir de, de instrucciones definitivamente, ¿verdad? Acá... Entre más cuidadosos seamos, o sea, menos accidentes vamos a provocar. Y aquí es donde hablamos, ahora lo voy a asociar con este área, ¿verdad? Se recuerda que hemos hablado en la administración lo que es la seguridad este, en el trabajo y la higiene en el trabajo. Vean cómo estamos hablando ya esta esencia que se va a practicar, la seguridad industrial y laboral, me establece a mí que yo tengo que tener, las herramientas y en un momento determinado, ¿verdad? La ropa adecuada para poder trabajar. Entonces, desde ahí, desde esa inducción que yo le voy a dar a la persona de cómo manipular y cómo guardar, en este caso, eh, los cuchillos, va a ayudarme a, a mí a mantener esa seguridad. Y voy a dar un ejemplo tan drástico y fuera de, pero solo veamos lo que siempre les he dicho. No sé si vieron la noticia que el día de ayer, este, por la mañana, un empleado de un centro comercial en Ciudad de Guatemala estaba limpiando, ¿verdad? Este, los vidrios de por afuera del edificio y el arnés que estaba utilizando se rompió. Y entonces significa que esta persona no tenía la seguridad idónea. O sea, sí estaba eh, en un término medio seguro, ¿verdad? O sea, que no cumplía los requisitos y se se estafa y ya este se, este se desplaza dice que aproximadamente a, un, a este un décimo nivel y que se este vino verdad y como pudo con las manos y los pies logró este, mantener el control de no desplazar hacia la tierra y se quedó colgando hasta que llegaron los bomberos y le prestaron auxilio entonces vean, necesariamente tengo que necesitar por decirlo así verdad a una tercera persona para que tenga yo ese resguardo o sea es mi propia persona la que tiene que verificar que todos se encuentren las óptimas condiciones para no generar yo un accidente a un tercero o en mi persona como tal entonces sobre esas ideas es como nosotros hemos venido administrando el desarrollo de lo que fue los recursos humanos pero ahora Damos un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo la seguridad este, en el trabajo va a establecer de acuerdo a las herramientas que vamos a utilizar. Entonces dice, siempre manipula los cuchillos con precaución. Hay cuchillos que definitivamente, o sea, literal, cortan un cabello, cortan un hilo, cortan una hoja, ¿verdad? Y entonces ahí cuidado con esa situación. Al tomar un cuchillo, asegúrate de sostenerlo únicamente evita estar distraído y qué significa eso yo voy a tomar el cuchillo del mango lógicamente y entonces cuando yo voy a utilizarlo lo voy a sostener de esta forma adecuada y correcta y para qué me va a servir para picar para cortar para rebanar etcétera todo en una superficie no al aire y entonces yo voy a estar verdad, en constante concentración para desarrollar lo que está haciendo entonces hay que tener cuidado con eso mantén los cuchillos afilados para evitar esfuerzos al cortar rebanar o cortar este en cubitos y es lo que decíamos o sea hay cuchillos que tienen esa, ese filo verdad de poder cortar rápidamente entonces yo no voy a estar platicando porque primero me voy a rebanar los dedos verdad entonces no o sea lo que estoy haciendo es lo que voy a estar concentrado es, dice, más probable que un cuchillo sin filo se resbale y cause una lesión que en un momento determinado, ¿verdad? Dado el caso, corte a alguien o a algo. El afilado provocará un corte más limpio, más fácil, sin cuidar, en este caso, ¿verdad? De estar forzándolo y estar este, ejerciendo cierta presión, ¿verdad? Pero no por ello significa que no va a tener cuidado. Sobre todo, yo sí le pongo énfasis a esta parte, llamar. Dice que mantenga el, el cuchillo en la forma correcta. Y hay personas que cuando se desplazan, ¿verdad? En este caso, con el cuchillo hay que tener un cuidado. O sea, tengo que mantenerlo siempre con el mango pegado al cuerpo, con el filo hacia abajo. Y la punta, perdón, hacia abajo. Yo no puedo ir con el cuchillo, ¿verdad? En mano con la punta hacia el frente porque puede ocasionar una desgracia. Entonces ahí sí vamos a prestar atención. Al cortar objetos redondos, corta un lado para que quede plano y luego coloca ese lado hacia abajo sobre la tabla de cortar. De esta manera puedes estabilizar cualquier elemento que estés cortando. Imaginemos que es una cebolla y que es semi redonda. La corto por la mitad, ¿verdad? A la forma alargada y ahí continúo. No sé, voy a cortar en julianas, en rebanadas, en este rodajas. No sé cómo lo voy a, co a cortar, pero me está dando a entender, ¿verdad? Que si es redondo lo corto por la mitad de la superficie plana de la media mitad la voy a colocar hacia abajo para que me cree una firmeza. Sujete el mango del cuchillo firmemente y coloque la otra mano sobre el cuchillo para evitar cualquier contacto de la hoja como tal. En este sentido, nunca trates, ¿verdad?, de atraparlo. Si se cae, es lo mismo que les decía. Si se cayó, se cayó. Yo no voy a intentar, este, mi habilidad, ¿verdad?, en el aire, lo voy a tomar, no. Se, se cayó, espero que caiga. Lo recojo, lo este, traslado o de ser posible yo misma, verdad. Este hago limpieza del mismo, lo lavo, lo desinfecto y lo pongo a secar. Ahora de ser posible, verdad que no que sea alguien encargado, entonces lo dejo en un lugar igual, verdad. Yo no lo voy a dejar ahí como caiga en, en el lavatrastos, en el lavadero, en este, para que el dishwasher se se corte, verdad. Entonces con esas situaciones hay que tener mucho cuidado. Todo eso es indispensable que eh, se preste atención. Regularmente nosotros hemos visto hoy en día, verdad, el cuchillo, este, se mantiene en un recipiente largo alto, verdad, en que el filo queda hacia abajo. Y normalmente pues los de la cocina nosotros los guardamos en un tronco de madera, verdad, entonces ahí tiene, ¿verdad? su espacio para que el filo vaya hacia abajo. En la cocina casi que no, en una cocina este de restaurante difícilmente tenemos esos apartados, porque como lo estamos en constante eh, utilización, entonces ahí solamente lo dejamos en un recipiente, ¿verdad? Recipiente regularmente siempre tiene agua. Y entonces lo que hace es que usted termina, ¿verdad?, de, de colocarlo, lo, lo moja, lo limpia, lo seca, y este ahí lo tiene usted a su par. Y si solamente es para un alimento, regularmente siempre lo mantiene entonces dentro del recipiente. Eso es lo que se establece, ¿verdad?, en una cocina. Utiliza un cuchillo adecuado para evitar lesiones. Entonces, recuerda que tu receta determinará el mejor cuchillo para el área de trabajo. Algunos de estos pueden usarse o algunos que se utilizan, perdón, son el cuchillo de chef para picar y cortar grandes cortes de carne, un cuchillo dentado para rebanar pan, eh, tomates o piña, Óigase muy bien, el cuchillo para montar, <coughs> para pelar frutas, rebanar frutas, verduras pequeñas. Una cuchilla especial para cortar huesos o cortes grandes de carne. Un cuchillo desguesador para filetear este, lo que pueda ser un pescado o un desguesado de pollo. Y aquí, ¿verdad? Me faltan varios cuchillos, pero estos son los básicos. Ya eh, a, existen otros estilos de cuchillos que nos van a, nos van a servir, ¿verdad? Ya para este, la preparación de situaciones especiales. Pero estos son los más básicos, regularmente un juego de cuchillos de un chef profesional abarca entre 6 a 12 piezas, entonces todos tienen verdad una funcionalidad, esos cuchillos son hermosos solo de verlos verdad, Desde, de cómo tiene su forma, su color, su textura, su tamaño para poder establecerlos, pero vuelvo a repetir, o sea, cada uno tiene una funcionalidad, por ende, todos están resguardados, ¿verdad? Porque no podemos tenerlos así, ¿verdad? Como eh, regularmente o antiguamente se utilizaba mucho, ¿verdad? Aquellos, aquellas gavetas, aquellos gabinetes donde ahí se colocaban todos, ¿verdad? Hoy en día ya no por la misma situación de los accidentes que se han presentado. Así que dentro de los utensilios le vamos a dar relevancia a los cuchillos. Eh, aquí, si ustedes se dan cuenta, es por seguridad este general en la persona se recuerdan que cuando vimos por ejemplo en la preparación de alimentos le dimos énfasis a las tablas y dijimos que por, a veces hay colores de tablas verdad para determinar el uso para evitar la contaminación que se pueda dar entre alimentos entonces según la necesidad es como nosotros vamos a ir abordando cada uno de estos temas alguna duda al respecto? Muy bien, si no hay ninguna duda, yo voy a concluir aquí el tema y voy a dejar este espacio para que ustedes puedan tomar, de este nota, de sus eh, perdón, tomar nota y generar sus apuntes, por favor, en su cuaderno. Trabajemos y cualquier situación me lo pueden hacer saber. Está bien, gracias. Muy bien. Muy bien, puedes pasar a tu siguiente clase. Nos escuchamos al final de la jornada.